El guacamayo ventrirrojo tiene amplia distribución en Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Brasil. Habita en sabanas y selvas inundables. Es un guacamayo mediano que alcanza los 48 centímetros de longitud. Se alimenta del fruto de la palmera de Mauritia flexuosa, también de otros frutos de palmera en los que participan en su dispersión. La piel de su cara es amarilla y los pichones tienen una franja blanca en el pico de color negro. Esta última característica la comparten con los guacamayos de Spix y otros como los loros barranqueros. En situación de preocupación menor en cuanto al grado de amenaza en la naturaleza, es un ave poco frecuente bajo cuidado humano. Su mortalidad en el pasado era muy alta debido a lo específico de su dieta. Su reproducción con éxito se ha logrado solo bajo el cuidado de algunos pocos criadores en el mundo. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.